¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Antes que nada, gracias por recibirnos. Bueno, coméntenos novedades en cuanto a los controles al ingreso a la localidad de Villa Benetti. Bueno, buenos días, Jorge, para vos y para toda tu audiencia. A partir de hoy, a las 7 de la mañana, se levantaron todos los puestos que había en la localidad, con los puestos sanitarios, tanto sea en la 292 Oeste como en la 292 Este. Y también se liberó la ruta 91, que hacía del mes de marzo que estaba cortado, para poder transitar. Consideramos con el comité de crisis local que ya no era más necesario. Como todo el mundo sabe, todos los días tenemos algún caso, la mayoría de estos sin nexo. Por lo tanto, no hay más que cuidar que el virus no entre, porque el virus entró a nuestra localidad y solo lo que le tenemos que hacer es llamar a la responsabilidad social para mantener el distanciamiento y tomar todas las medidas de precaución, que ya creo que después de 7 meses no hay que explicarlas más, para cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Evitar las reuniones familiares que sean demasiado grandes, que donde más se multiplica el caso, porque esto hace de que en una cena o un almuerzo de una familia grande, como la del otro día, que terminaron 30 personas aisladas. Así que creo que, Jorge, estamos en ese camino, que esto va a durar mucho tiempo más. Mucho tiempo va a pasar el verano y va a comenzar nuevamente en el otoño. Se va a recrudecer en el otoño, como lo vemos que está pasando en el hemisferio norte, que ellos ya están en otoño. Así que creo que lo único que queda hoy es la responsabilidad social y ciudadana individual. Cualquier persona puede ingresar y salir tranquilamente. Sí, en este momento sí, lo que es conveniente de que la gente que vaya a lugares como lugares de circulación, que avise al Sanco y que cumpla la cuarentena, que debe hacerlo, salvo en el caso de que vaya por cuestiones médicas, que vaya y vuelva en el día sin permanecer varios días en esta zona. La cuarentena es menor, pero personas que se encuentren 2 o 3 días en lugares de circulación, que tengan la precaución de al regreso comunicarlo al Sanco y que haga la cuarentena. ¿Algo más que quisiera agregar? No, no, simplemente esto, agradecer. Agradecer realmente de parte mía y del Comité de Crisis Local a toda esta gente que estuvo todos estos meses. Hay gente que estuvo los 7 meses, hay gente que no pudo estar los 7 meses, porque la verdad es una tarea durísima, no solamente de estar todo el tiempo al aire libre y con el frío, con el calor, con la lluvia, con la llovizna, sino realmente los malos tratos y los malos ratos que se pasan estando en ese lugar, porque la gente por ahí los insulta, los maltrata. Así que la verdad que desde ya agradecerle nuestro más profundo agradecimiento para toda esta gente que durante estos 7 meses estuvieron cuidándonos. Creo que lo hicieron muy bien, porque calculá que esto empezaron a entrar a fin de septiembre, recién los primeros casos. Así que creo que gracias a ellos, que nos avisaban cuando detectaban a alguien, y por ahí alguien les mentía, porque también es cierto, diciéndole que venían de otro lugar o que venían del campo o que venían de lugares sin circulación, viniendo de lugares con circulación. De alguna forma, de una u otra forma, ellos investigaban, averiguaban y nosotros lo podíamos poner en cuarentena, que es lo que correspondía. Así que muchísimas gracias a todos ellos.